Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Para nosotros también es un placer seguir colaborando con ustedes y también agradecemos la generosidad de abrirnos el espacio en vacaciones. Es muy bonito además volver a estar en la cátedra. Este año estuvimos hace pocos meses compartiendo sobre el proyecto que hicimos con Priscila Monge y Victoria Cabezas el año pasado. Y el video está en YouTube por si lo quieren ver los que no vinieron. Bueno, este año además es, como dije la vez pasada, es muy especial porque TEORética cumple 20 años. En junio celebramos el 20 aniversario y hemos realizado una serie de actividades en el marco de esta celebración. Ahora mismo tenemos una muestra que se titula La inmedible dimensión del caos, la vida de Rolando Castellón y nosotros, que se puede ver en lado B. Y hace pocas semanas también inauguramos una muestra en México, en el MUAC de Ciudad de México, una colaboración, una coproducción y coorganización entre TEORética y el MUAC, una exposición sobre Virginia Pérez Ratón, que aborda su práctica artística, su trabajo curatorial y su trabajo administrativo y de gestión. Yo creo que es importante en términos de que el proyecto ha llevado un conjunto de artistas de Centroamérica que permiten también tener una imagen de las transformaciones en los años 90 en adelante. Y bueno, publicamos este libro que muy pronto va a estar disponible en TEORética. Trajimos muy pocos ejemplares que ya volaron, pero en agosto va a llegar un paquete bastante grande de libros y bueno, si están interesados pueden ir a comprarlo a TEORética. Es un libro que tiene ensayos sobre Virginia Pérez Ratón, de Pablo Henkerhoff, de Maricarmen Ramírez. Hay un ensayo de Lola Malavacío, que fuimos los curadores, y un texto de Virginia, además de un conjunto muy generoso de imágenes. Así que, sin más, voy a pasar a presentar a Chus y Elvira, que nos están acompañando esta semana como parte del programa de formación curatorial, que es una iniciativa de TEORética que intenta fortalecer las múltiples iniciativas que han empezado a surgir en Centroamérica en torno a la formación curatorial. Creemos que es realmente muy saludable que en varios países de la región estén generándose pequeños seminarios, talleres, iniciativas que están justamente poniendo sobre la mesa la importancia, ¿no?, de pensar el rol del curador como un agente que está negociando con las representaciones, que está mediando el tipo de discursos que se construyen de cara al espacio público. Y este programa que hemos armado para esta semana tiene dos invitadas principales que son justamente Elvira y Chus, y es un programa piloto que esperamos, bueno, que estamos poniendo en marcha de manera experimental para poder aprender un poco del proceso y poder concebir un programa un poquito más ambicioso en el corto plazo. Así que, bueno, sin más, voy a presentar a Chus y Elvira, que la verdad es que es un placer, son amigas muy queridas y muy admiradas, y la verdad es que es un placer que puedan estar aquí con nosotros en Costa Rica. Para las dos es la primera vez, y como parte de esta visita estamos también intentando pensar qué formas de colaboración podemos tener desde TEORética con Showroom, que es la institución que dirige Elvira, y con la Academia, el Instituto de Arte que dirige Chus. Así que esperamos que eso también pueda generar reverberaciones a corto y mediano plazo. Así que, bueno, voy a presentar a Chus y Elvira. Primero presenta a Chus y luego Elvira. ¿Sí? Muy breve. Chus Martínez tiene formación en Filosofía e Historia del Arte. Actualmente es directora del Instituto de Arte de la Fachhochschule Nordwestschweiz Academy of Art and Design en Basilea, Suiza. Anteriormente fue curador en jefe del Museo del Barrio, Nueva York, y en Documenta 13 fue jefa del Departamento Curatorial. Sus posiciones anteriores incluyen curador en jefe del MACBA, Barcelona, del 2008 al 2011, dirección del Frankfurter Kunstverein, de 2005 al 2008, y directora artística de Sala Recalde, Bilbao, del 2002 al 2005. Para la 51 Bienal de Venecia en el 2005, curó el Pabellón Nacional de Chipre. En el 2008 se desempeñó como asesora curatorial para el Carnegie International y en 2010 para la Bienal de São Paulo. Así que ya está. Elvira Dyangani Ose es directora de The Showroom en Londres, está afiliada al Departamento de Visual Cultures en Goldsmiths, Londres, y es miembro del Consejo de Fundación Prada en Milán. Ha sido curadora senior de Creative Time, curadora de la 8ª edición de la Gothenburg International Biennial for Contemporary Art en el 2015 y colaboradora de Arte Internacional de la Tate en el 2011 y 2014. Previamente fue curadora del Centro Atlántico de Arte Moderno y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y directora artística de los Rini Conte Picha de Lumumbashi en la República Democrática del Congo. Ha publicado y dado conferencias sobre arte africano y ha contribuido a revistas como NKA, Journal of Contemporary African Art y Atlántica. Obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte y Estudios Visuales de la Universidad de Cornell en Nueva York y una maestría de Estudios Avanzados de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Politécnica de Cataluña en Barcelona. Así que ya está. Así que bueno, le voy a dar el paso a Chus, que va a hacer una presentación, luego Elvira, y yo creo que ahí la idea es que podamos en realidad conversar, y yo quisiera de hecho abrir la conversación de frente a todos para no perder mucho tiempo. Así que gracias a ambas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por no haber leído toda la página, que hubiera sido algo, vamos, insoportable. Yo he decidido hablar de algo que es muy sencillo de entender, que es la Escuela de Bellas Artes, que dirijo, la Universidad de Bellas Artes, e intentar explicar lo que es, para de algún modo situar también el proyecto y de qué modo este tipo de proyectos se relaciona o no con una práctica no solamente discursiva, sino también curatorial. Aunque parezca obvio, la Universidad de Bellas Artes en Suiza es radicalmente distinta de cualquier otra Universidad de Bellas Artes, seguramente en la Europa occidental. Si me preguntáis en qué radica esa diferencia, sería difícil de explicar, pero básicamente el rasgo fundamental de esa diferencia viene que la herencia de la Escuela de Bellas Artes en Suiza no tiene nada que ver con la herencia franco-alemana académica. Es decir, la manera en cómo los suizos conciben la educación de Bellas Artes, la educación en general de arte, no tiene nada que ver, nada, ni una raíz común con la forma académica de entender la formación artística tal y como la concibieron básicamente en el Renacimiento en Italia, pero también más tarde en la Academia Francesa y Alemana. ¿Qué significa esto? Significa que para los suizos la formación de Bellas Artes entra dentro de las escuelas técnicas superiores, es decir, que es un oficio más. Pero sin embargo no es una escuela de artes aplicadas, es una escuela de Bellas Artes. Pero para ellos eso no entra en ningún tipo de contradicción, mientras que en Alemania y Francia estaríamos hablando de una universidad de Bellas Artes y los suizos hablan de una universidad técnica de Bellas Artes. Los suizos es el país que están más orgullosos de entender que cuando la gente estudia, cuando tienes la opción de entrar en la universidad, el 80% de la juventud decide no entrar en la universidad. Es decir, es el país con el mínimo número de gente estudiando en la universidad. Para un suizo, una universidad no es lo mismo que para un alemán o para un francés o para un italiano o para un español. La universidad es un lugar, es un reducto que es básicamente académico, donde todas las clases que se imparten tienen un currículum específicamente académico teórico, donde la mayoría de los oficios y la mayoría de los oficios técnicos que conocemos no entran. Es decir, que hay muy pocas cosas que se puedan estudiar en la universidad. Y el 80% de la juventud entra dentro del otro lugar, y ese otro lugar son las escuelas técnicas superiores. Las escuelas técnicas superiores son muy difíciles de describir, no hay ningún tipo de imaginación en muchos países para ellas. Por ejemplo, yo no conozco el caso de Costa Rica, pero conozco, por ejemplo, el caso de España. Cuando alguien quiere estudiar un oficio, lo que tiene es una formación modular de formación profesional que no es considerada una universidad, es considerado un oficio, es una escuela técnico-profesional. Para los suizos es un estudio que puede llevar entre 2, 6, 5 años, dependiendo de los módulos y dependiendo del nivel, digamos, aspiracional que uno tenga. Es decir, los ingenieros, pero también los médicos, están en las escuelas técnicas superiores, no están en la universidad. Hay muy poca gente, creo que Bellas Artes, 4 estudios más, todo lo demás está con nosotros. Dentro de las escuelas técnicas superiores, la Universidad de Bellas Artes es el perro verde, es decir, que todos los sistemas de medición que se aplican históricamente a los medidores profesionales suizos no se pueden aplicar a Bellas Artes, con lo cual tiene un estatus distinto. Voy a intentar explicarlo. Por ejemplo, el convenio sobre el cual MEFE últimamente me ha dado por intentar entender los sistemas contractuales que hacen que una circunstancia sea posible, ¿no? Por un lado están, digamos, las condiciones filosóficas, las condiciones sociales, las condiciones culturales, las condiciones ideológicas, y por otro lado están los sistemas contractuales, los pactos sociales y políticos y económicos que hacen posible una situación. Por ejemplo, los sistemas curriculares en la academia normalmente son pactos ideológicos, son pactos políticos que deciden cuál es el currículum, qué deben estudiar los estudiantes. Mientras que, por ejemplo, los suizos tienen un pacto técnico, es decir, ellos han llegado a un pacto con todos los cantones intercantonal, cada uno de los cantones es independiente, cada uno tiene un parlamento y todos esos parlamentos han llegado a un único pacto y ese pacto es cuánto debe costar la educación en dos sentidos. Uno, cuánto deben costar las infraestructuras y el personal y cuánto debemos invertir en los estudiantes por año. Esa inversión, esa idea de inversión es el debate más grande que ocurre en todo el país y ocurre cada 10 años. Se renueva cada 10 años en lo que se llama el protocolo de calidad. En los protocolos de calidad, cada uno de los cantones discute, como si fuera una lotería, cuánto se deben gastar en una persona en su educación. Y eso se autorregula, es como un océano. Los cantones más rata, por así decirlo, los que se quieren gastar menos dinero, 30.000 sobre la mesa. Eso es lo que nos queremos gastar en un estudiante por año, mientras que los más generosos, 50.000. Y a eso se llega a un debate que es muy complejo, hasta llegar a la regulación y en los estudiantes se suele gastar entre 45.000 y 50.000 dólares por año. Eso es lo que la universidad pública técnico superior debe invertir, eso es la inversión, eso es lo que va a fondo perdido, eso es lo que tú debes recibir. Luego están las infraestructuras, que es lo que el Estado tiene que poner para que eso funcione, y luego están las inversiones técnicas, es decir, lo que ellos creen que deben gastarse en todo el material que funciona. Esa idea contractual es una idea muy compleja de entender, muy sencilla, parece muy sencillo entender que la universidad solo funciona por un sistema que es llegar a un acuerdo de cuánto dinero me voy a gastar en tu educación. Una vez llegado a ese acuerdo, digamos que en mi caso en Bellas Artes está en 47.000 dólares por año, por persona, lo que se establece es un complejísimo sistema para controlar que efectivamente nosotros, nos estamos gastando ese dinero en esa persona. Eso es muy complejo, pero lo que indica es que mientras en un sistema clásico académico lo que se regula es cuáles son los libros, cuáles son los contenidos, cuáles son los currículums y cómo el Estado entra o no entra en la definición de ese currículum, en realidad a los suizos eso no les importa, para bien. Lo que les importa realmente es establecer el nivel de inversión en cada uno de los, individuos que ha decidido entrar en ese lugar. Una vez se decide ese nivel de inversión, el sistema curricular queda totalmente y absolutamente en manos del equipo que define esos estudios. El éxito, por así decirlo, dependerá de que no haya drop-off, es decir, que nadie deje los estudios o que el menor número de gente deje esos estudios. Con lo cual, la pregunta política, la pregunta regulativa para el director, en este caso yo, no es ¿qué enseña usted?, sino permanecen, continúan, están contentos, siguen. Si eso es así, es decir, si los números funcionan a ese nivel, si os quedáis, si continuáis en la habitación, suponen que todo funciona. La definición de contenidos es totalmente libre, nadie la pregunta. Me refiero, se pregunta una vez al año y el sistema de calidad va en función de cuál es el sistema, digamos, el nivel de entendimiento de los contenidos que tiene cada uno de los profesores que está en ese lugar en función de los alumnos. Es un sistema humano complejísimo. Una vez al año hay una reunión con todos los profesores, es decir, una reunión individual con cada uno de los profesores y en esa reunión individual con cada uno de los profesores se regula y se determina cuál es el nivel de entendimiento que tiene esa persona de los contenidos, el nivel de entendimiento que esa persona tiene de la institución en la que está trabajando y el nivel de entendimiento que tengo yo como director de esa persona trabajando y el nivel de satisfacción que tiene esa persona no solamente con relación a los contenidos y la institución, sino con relación al leadership, es decir, al director de ese equipo. Eso que parece algo muy simple está dado en un formulario que básicamente mide esas conversaciones año por año y eso se archiva. Y eso se llama la regulación de contenidos. Entonces, uno puede leer básicamente lo que se acordó hace 10 años, que se iba a estudiar, y lo que se acordó hace 5 años, lo que se acordó hace 3 años, lo que se acordó hace un año. Y esos acuerdos pueden cambiar radicalmente si todos los que estamos en esta habitación decidimos cambiarlos. Es decir, que cuando yo empecé hace 5 años, el campus no existía, porque la ciudad decidió acoger la propuesta nacional, intercantonal, de tener una Universidad de Bellas Artes en lo que ellos consideran que es la ciudad más importante del arte contemporáneo en todos los cantones, que es Basilea. Es una ciudad súper pequeña, que no llega ni a 300.000 habitantes, en la que deciden situar la Universidad de Bellas Artes, que no es para nada, no pertenece a la ciudad, pertenece a todo el Estado. Me refiero, y dentro de lo que es ese Estado, en realidad, como el Estado no existe, es un sistema de acuerdos entre todos los cantones que deciden firmar ese acuerdo y situar esa universidad ahí. Con lo cual, cuando yo llego, el edificio no está acabado y lo que me dan son las llaves. Y yo pregunto, ¿y qué hay que enseñar? Tu problema. ¿Cuál es mi equipo? Heredado. Una gran parte del equipo es heredado. ¿Puedo contratar a gente? Por supuesto, si quieres contratar también tienes que echar. ¿Se puede echar a gente? Sí, pero es muy complicado porque tienes que demostrar de algún modo que no han cumplido las metas establecidas. Hay que entrar en ese archivo, hay que ver que realmente las metas establecidas o que hay algún tipo de disfunción dentro de lo que tú quieres hacer y las capacidades que esta gente tiene. Con lo cual se entra dentro de un sistema complejísimo porque efectivamente no es excesivamente difícil echar a una persona, pero lo ideal es entrar en ese sistema de regulación de contenidos con ese equipo, lo cual es muy complejo. Así que, por resumirlo, en una plantilla de 25 profesores serían algo así como catedráticos y luego hay otra plantilla de profesores adjuntos y profesores técnicos, en una situación más o menos como esta. A la pregunta de ¿cómo dais clases? La respuesta fue unánime. Nadie de nosotros da clases, nadie. En primer lugar, no hay una sola clase individual en el sistema suizo. Esto no es una academia, esto no es una universidad, con lo cual todas las clases son colectivas. Con lo cual, imaginaos mi escándalo al pensar la posibilidad de que las clases no sean individuales, es decir, que la transferencia de conocimiento no sea bajo el impacto, aunque uno crea en sistemas asamblearios y en sistemas colectivos, es difícil imaginar cómo se pueden transmitir currículums y formas de conocimiento que muchas de ellas están basadas en la práctica, pero también en los ejemplos visuales y en parámetros casi canónicos de cómo enseñar de una forma colectiva, es decir, cómo se llega al consenso. Se llega al consenso porque siempre se llega al consenso. No hay menos de 3 personas en una clase, nunca. Eso hace que se creen equipos y esos equipos son foros y en esos foros se consensúa lo que ya se había consensuado anteriormente como contenidos, con lo cual lo único que se puede dar son ejes, pero es difícil hablar exactamente de cómo se van a determinar esos ejes. Así que en el momento en el que yo llegué, lo que tuve que hacer es pactar, como hacer un debate de investidura presidencial como el que está pasando ahora en España, para intentar pactar con todos los fórums, es decir, con todas las fracciones, con todos los partidos y con ninguno de los individuos de qué íbamos a hablar. Ante la pregunta de ¿habéis hablado alguna vez a los alumnos de feminismo? La respuesta es jamás hemos oído hablar de ello. ¿Alguien ha hablado alguna vez de contenidos que tengan que ver con arte y naturaleza? No, jamás, nunca hemos hablado de ello. ¿Alguien ha hablado de background étnico o de raza? En este lugar, nunca. Es decir, vamos a hablar de esas 3 cosas. Vamos a cambiar el currículum y a partir de ahora todo el currículum de la universidad o de la escuela o del instituto, como le llamamos, va a ser Gender, Nature and Race, con lo cual vamos a votarlo. Entonces, la primera votación fue por unanimidad abstención, es decir, no podemos votar lo que no conocemos, con lo cual todos se abstuvieron y la segunda ronda tiene que ver con esa ronda colectiva e individual de realmente reeducar a esa plantilla y empezar a hacer lo que yo llamo un Tinder team, que es intentar encontrar para cada uno un amiguito tipo Tinder que no tenga que pasar por tu jefe, es decir, yo, y que parezca que te has enamorado tú del feminismo, no yo que te lo impongo. Tú te has enamorado de los océanos, yo jamás lo he nombrado, tú crees que hay que hablar de background y de... Eso fue... no se puede explicar. Segunda ronda, se vota por unanimidad, no hay ningún problema. Con lo cual se sale de la habitación con la idea de que ya tenemos esos ejes, nicho, gender and race, y tenemos los números. Es decir, la única cosa que tenemos que hacer es invertir ese dinero en que esas expectativas se cumplan y generar la idea de que en realidad estos no son contenidos a un nivel curricular discursivo, sino que son contenidos a un nivel práctico. Es decir, que todo lo que hay que hacer es vertir eso que son ideas a un nivel práctico dentro de los estudios. El segundo nivel es la universidad está cerrada. Me refiero desde su fundación y hasta hace 5 años y su refundación en otra ciudad, en Basilea, la universidad nunca había pensado que podría tener una dimensión pública. ¿De qué manera puede tener la universidad una dimensión pública? Otro debate. Por unanimidad, abstención. Nunca habíamos pensado que la universidad debería estar abierta. Hay 2 grandes obstáculos para que se abra. Uno, ese dinero, la inversión, es una inversión privada, es decir, es pública porque pertenece al Estado, pero es privada porque tiene que darse en un sistema en el que el alumnado no sienta ninguna presión pública sobre esos contenidos. De algún modo, esa conversación debe permanecer privada, con lo cual la apertura pública de la universidad también implica la opinión pública sobre la universidad. Debe la opinión pública de algún modo afectar a la inversión privada sobre la calidad de la educación, puede afectar positivamente a la opinión pública sobre la calidad de la educación y la mayoría opinan en Suiza que eso es negativo, es decir, que todo el resto del mundo, en public program, en la apertura y en el aperturismo de la universidad hacia lo público, se puede perder un sistema de privacidad y de intimidad y de experimentación porque la mayoría en la opinión pública pueden tener una opinión, digamos, transgiversada o puede proyectar malamente ideas de lo que debe ser la universidad que pueden afectar negativamente a la, digamos, al pacto sobre el dinero, es decir, a los políticos. Con lo cual, eso es una conversación para mí fascinante, porque básicamente la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, está basado en la transparencia y está basado en la representación. Pero la representación en la forma democrática suiza tiene una forma absolutamente distinta de la democracia representativa en el resto de países de la Comunidad Económica Europea. Con lo cual, el debate sobre cómo se debe abrir la universidad, cuándo y para quién fue complejísimo. ¿Debe la universidad actuar como un productor de arte contemporáneo? Esa respuesta también es compleja. En una ciudad que es eminentemente de izquierdas, con un gobierno liberal del Partido Ecologista, bueno, es una coalición, pero que tiene desde hace 47 años la mayor feria de arte, la más conocida del mundo, Art Basel. ¿Puede la universidad ser un productor de arte contemporáneo sin alterar de algún modo los esquemas de mercado que no debe tener? Es decir, podemos no ser parte de ese mercado y producir cosas sin que nos salten al cuello y las quieran comprar o incorporar dentro de ese sistema, que es una grandísima pregunta. ¿Qué debemos producir que sea relevante y tenga impacto y sea básicamente importante y sirva realmente como coproductor para otras instituciones dentro del sistema artístico sin que ocurra eso? Eso fue súper bonito discutirlo con toda la plantilla de profesores, es decir, ¿qué debemos producir? ¿Qué tipo de arte debemos hacer para que eso no pase? Es decir, ¿podemos realmente ser grandes socios? Y luego, ¿cuál es el lugar que ocupa la educación? Algo que a los suizos les preocupa menos, porque básicamente no lo ven como parte del sistema académico, pero para todo, digamos, el sistema del ADN académico institucional del resto de la Europa occidental, y yo creo que también anglosajón, siempre ha habido como un escalafón de ver que todo el sistema museístico e incluso de Kunsthalle es superior al sistema de educación. Es decir, el sistema de educación siempre está por debajo. Aquellos que enseñan es porque están de algún modo frustrados como artistas, y aquellos que lo dirigen como yo es tal vez gente que no ha podido realizarse como curador. Es decir, que aunque por un lado hablamos todo el tiempo del educational turn, de la importancia de la educación, en el fondo somos unos cínicos y lo que creemos es que la importancia de la educación está bien relegada a un cajón, a un backstage, pero no tenemos por qué sufrir a esos profesores que son insufribles o por qué aguantar la práctica de esta gente que hasta que no demuestren dentro del otro sistema que están funcionando, en realidad no van a ser validados. Entonces, entrar dentro de ese debate y ver de qué modo el instituto podía ser un interlocutor válido dentro de un sistema que está totalmente empobrecido, es decir, el sistema público apenas puede hacer comisiones de arte contemporáneo porque no tiene dinero, es decir, puede entonces la Universidad de Bellas Artes, por así decirlo, erigirse como coproductor. La investigación que estamos obligados a hacer, digamos, por el mandato público, es una investigación que debe y cómo debe servir a la investigación y a los archivos y a las colecciones públicas, de qué modo pueden integrarse esos artistas que están dando clases dentro del sistema expositivo del resto de sistemas, es decir, hay que hacer ese sesgo, cómo podemos romper ese tipo de sesgos, cuál es el sistema, digamos, dentro de cómo debemos trabajar para que eso ocurra. Y digamos que en los últimos 5 años me he dedicado básicamente a hacer eso. Tenemos 2 grandes proyectos de investigación que son mínimos, pero para nosotros son grandes. Uno es arte y naturaleza en función de un diálogo con biólogos, científicos marinos para hablar de los océanos. El océano es casi una premisa o una excusa para hablar de una relación simbiótica y de un cambio y de una alteración de la división entre movimientos sociales y movimientos, digamos, de climate emergency, es decir, de esa división entre cultura y naturaleza, cómo superarla. El tratamiento de la naturaleza nos sirve como prebenda para hablar de que en realidad esa dificultad para entender la naturaleza como un fenómeno que también es cultura de algún modo, porque no tenemos ningún otro filtro que no sea cultural para acercarse a ella, y esa cultura que se establece con y para la naturaleza es desde luego una cultura distinta a la cultura de la ilustración, nos sirve para hablar de cuestiones de género y cómo hablar de cuestiones de género cuando estamos hablando de naturaleza. Tal vez decir océano significa decir género, entonces género ya no significa decir mujer, no significa decir la superación de lo binario, sino ir más allá. Cómo hablar de naturaleza significa básicamente hablar de culturas originarias y de formas distintas de entender lo étnico y la identidad, me refiero, y cómo introducir todo ese tipo de prácticas dentro de los lenguajes y traducir esos lenguajes en una inteligencia que sirva a la investigación y sirva a lo social desde programas que son públicos y expositivos y de producción. Tengo un PowerPoint que no he puesto, pero lo voy a pasar porque es mono, es muy mono, hago unos pasos muy monos. Esta es mi página, es la página web, porque todas las páginas web están basadas en un sistema de WordPress y tienen ventanas, y estoy muy orgullosa porque lo ha hecho una de nuestras profesoras, Esther Huntinger, que es una genia, y esta genia me ha dado la razón y ha hecho que todas las ventanas y todo lo que hay en esta web es redondo, no hay una sola línea recta en toda la web. Y eso me hace mucha ilusión. Parece una estupidez, pero hablar de fluidez y verlo todo con ventanas cuadradas y todas las fotos y todo lo enmarcado es cuadrado y no ver un solo cuadrado en una página web es amazing. Eso me hace mucha ilusión. Estos son nuestros brochures, esto es nuestro podcast y estas son nuestros simposiums que hacemos cada año 2 veces, que se llama Promise No Promises, sobre las mujeres y el liderazgo dentro del sistema del arte contemporáneo. Y nada, esto es lo que hacemos, más o menos. Quería pedirte tu pendrive. ¿Pablo? Sí. Okay. Ah, genial, pues mira, voy a ponerme aquí. Hola, ¿qué tal? Igual me levanto porque estoy como que me quedo un poco dormida. Igual me pongo aquí, que me resulta como más fácil hablar cuando estoy de pie. Y me muevo mucho. Así que. Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por, además, hacerme coincidir con Chus, que hemos estado en varias ciudades en los mismos proyectos, pero nunca al mismo tiempo. Parece una... Totalmente. ¿No? Y bueno, para mí es un placer. Lo que voy a hacer es... había pensado traer una historia, pero para no detener más la carga de imágenes y demás, que era, en 2014, yo hice el proyecto como curadora de la Bienal de Gotemburgo, que la titulé Una historia dentro de una historia, que no sé si hacía referencia a ese título con vuestra conferencia de hoy, ¿no? La idea de ese proyecto era plantear que nosotros como individuos o como comunidades teníamos la capacidad de intervenir en la historia, de utilizar la historia como si fuera un trabajo abierto que nos daba la posibilidad de intervenirla. Y entonces hacía una reflexión en el catálogo que para mí era como un complemento, digamos, a lo que estamos haciendo en la exposición. O sea, de la manera que yo trabajo, entiendo... Siempre lo he dicho, ¿no? Creo que un proyecto curatorial tiene que ver, para empezar, con una cuestión de urgencia, que esa urgencia puede ser una urgencia social, una urgencia política, pero también puede ser una urgencia nuestra, tuya, cotidiana, ¿no? Que sientes tú al ser un curator, que tienes una necesidad de reflexionar sobre unos temas, ¿no? Y fue muy curioso porque creo que cuando recibí la invitación tenía la impresión de que ellos querían que hiciera una exposición de una Bienal de Arte Africano o que invitase a un montón de artistas africanos, que ocupásemos la ciudad de Gotemburgo con gente negra, con cosas de matemática negra, etcétera, ¿no? Y yo siempre hago las cosas que las que me piden, no las hago. Como decía el otro día a una gente en el showroom, le digo, bueno, ustedes pueden venir, siempre nos pueden dar la opinión, decirnos que estamos haciendo mal y nosotros les escucharemos, a lo mejor lo cambiamos y a lo mejor no, pero les vamos a escuchar, eso de entrada, ¿no? Entonces, hay una cosa que hablando con Miguel también, un poco pensando en el proyecto en el que vamos a estar en este taller de 2 días, pensaba en cómo la curaduría se convierte en un vehículo político para mí, ¿no? Desde mi historia personal, ¿no? De haber nacido como negra en el contexto de una España postcolonial que nunca se ha enfrentado a la realidad colonial de su historia, ¿no? Y que la vive como historia, no la vive como presente, aunque en el caso de mis padres, por ejemplo, ellos llevaban desde los años, no sé, 40 años allí, cuando yo me pongo a reflexionar como estudiante y como comisaria en cuáles son estos temas, ¿no? Pero por supuesto uno no se levanta, me imagino que a ustedes les pasa también, ¿no? Que no se levanta y se mira al espejo y dice, soy un sujeto postcolonial, ¿sabes? Esto no sucede, pero esa es nuestra realidad, nosotros vivimos con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa manera de confrontarse a la identidad propia y a cómo esa identidad no solamente es reflejada en los demás, sino también en las estructuras y en las instituciones que generan nuestra vida diaria, me llevó un poco a eso, ¿no? Y decía lo de, voy a estar saltando de una cosa a otra hasta que me ponga en la buena senda, pero me parece que es importante darles este especie de background. Decía lo de que no hago siempre lo que me piden, porque eso a veces te lleva a recorridos que uno no sospecha, porque en su momento, cuando estaba en Barcelona estudiando la carrera, estaba haciendo Historia del Arte, en realidad yo me metí a ser comisaria cuando lo que quería en realidad era escribir. Yo siempre quería escribir, algún día escribiré. Siempre digo que las exposiciones son maneras de escribir también, ¿no? Pero encontré en el arte y en las conversaciones con las artistas formas de espiar, ¿no? Los sentimientos, las necesidades, las urgencias que tenía que escribir, ¿no? Y además conseguí algo que estaba mucho más cerca de mi alma, ¿no? De mi espíritu, de lo que yo imaginaba, que es la noción del ritual, ¿no? A mí me parecía, o sea, yo como guineana que vivió, que nació en España, pero que vivió siempre no sé si os pasa también a vosotros, ¿no? Que los padres vienen de otro sitio y entonces están con esa memoria de que todo lo de ese sitio sabía mejor, era mejor, olía mejor, etcétera. Y vives una realidad que no es la que te presentan, pero siempre estuve muy interesada en una cosa de Guinea, que era como establecer un vínculo con la cultura para entender partes de mí que no tenían lugar o que no veía reflejadas en la sociedad española, ¿no? De los años, yo nací de los años 70, pues 70, 80, 90, ¿no? Y algunos dirían que incluso ahora, ¿no? Ese reflejo, esa pérdida o esa incapacidad que tiene la Academia Española de Reflexión y algunos expertos, ¿no?, intelectuales de reflexionar sobre la realidad guineana y sobre cómo esa presencia crea un inicio de cultura, ¿no?, cómo influye a la españolidad. Hay muchas, no, estoy diciendo esto así, pero hay mucha investigación, ¿no? Quizás había menos cuando yo empecé de arte, ¿no? Ahora hay más gente trabajando sobre el arte que se producía en Guinea, pero hay mucha menos de arte porque también ese arte había desaparecido en un momento dado. Todo esto para decir que cuando estudiaba la carrera, como os decía, una profesora me dijo, bueno, pues tú vas a trabajar con arte africano. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Solo porque soy negra? Y entonces eso creó en mí un efecto contrario, ¿no? Es decir, es cierto que ella me estaba diciendo que tenía que dedicarme a algo que era muy cercano a lo que yo ya estaba haciendo de una manera personal, pero intentar encontrar unos códigos en los que yo pudiera presentar esa realidad desde mi propia perspectiva, ¿no?, más allá de las imposiciones sobre esas identidades o sobre la cultura de ese lugar que yo recibía, ¿no? Entonces, con eso se gestionan dos cosas. Una, que de repente entré a formar parte ya desde el primer año de carrera de un grupo de comisariados que se dedicaba a trabajar con artistas que traíamos a la universidad, porque en ese momento estábamos nosotros con Teresa Camps, no sé si te suena, Tere Camps, que era una mujer, bueno, es una mujer maravillosa, ya no da clases, pero sigue siendo una tipa fantástica, que había trabajado en los años 70, había creado un grupo de comisarios y de gente que reflexionaba, reading groups en la universidad, en un lugar en el que todavía se estudiaba geografía e historia, y arte estaba dentro de eso, la historia del arte, y además en la autónoma, en donde no se producía arte. Entonces nosotros, si queríamos hacer algo dentro de la universidad, teníamos que ir a buscar a los artistas de verdad. Entonces eso para mí fue muy importante y ha marcado mi carrera, porque yo estudié historia del arte, estudié todo lo que hace falta para sacar la antigua, la medieval, todas esas cosas que muchos de aquí reconocerán, pero estaba más interesada en el artista vivo, en el trabajar directamente con el contenido, con la temática, con las cosas que afectaban a esos artistas. Y para mí el marco y el contexto, que es otra de las cosas que es fundamental en el trabajo que hago ahora, en ese momento era Cataluña, era Barcelona, era la gente que estaba trabajando para conseguir el CCCB, la gente que estaba haciendo el SPY 22A, toda la zona esa del 22 arroba, que cambió radicalmente, en donde había estudios de artistas, en donde trabajábamos, se inauguró el hangar, por ejemplo, ¿no? Si os suenan todos esos lugares, ese era el momento en el que, el contexto en el que yo estudié, ¿no? Y de repente, para mí fue muy importante entender la ciudad como el elemento, ¿no?, la condición de posibilidad para muchas de esas reflexiones, y también el espacio en el que una serie de narrativas que no tenían lugar en otros lugares salían a la luz, ¿no?, a través del ejercicio sobre la ciudad, de la apropiación del espacio de la ciudad que estos colectivos, que estos artistas hacían, ¿no? Ese momento para mí fue fundamental. Por otro lado, y todo esto, o sea, como os decía, todo esto uno se lleva, lo lleva consigo cuando decides, por ejemplo, hacer un trabajo que quizás no es el trabajo de la exposición individual con el artista, sino es el trabajo que para mí al final ha sido el trabajo institucional, ¿no? Porque todo eso me lleva a presentaros después lo que voy a hablaros de The Showroom, ¿no? Pero en ese momento, como os digo, mediados de los 90, en Barcelona, también conozco artistas africanos que están planteándose las mismas cuestiones de la subjetividad negra, de la subjetividad africana, que yo me estoy planteando como individuo, que estoy intentando también trazar como individua, que estoy intentando trazar de otra manera, ¿no? Entonces eso me da la posibilidad también de reflexionar más allá de la carrera de esas estructuras, ¿no? Cómo hablar de un nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los códigos que definen esa subjetividad? ¿Cuáles son los códigos que definen esa identidad cultural, ¿no? ¿Cuáles son los marcos en los que la gestión política de esa identidad se enmarca, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque define después también la manera en que me intereso, que inicialmente era un poco más, y esto tiene que ver con mi trabajo doctoral, ¿no?, que tiene que ver con la idea de observar cómo artistas y sobre todo colectivos artísticos han intentado generar procesos institucionales en lugares en los que las estructuras no existían. ¿no? Principalmente, como os decía, en ciudades africanas, ¿no? Me llevó a observar también la manera en que eso se hacía desde los años 50, 60, 70, no necesariamente porque estaba mirando esos casos de estudio, pero a entender formatos que daban la posibilidad de explorar lo que en el contexto, digamos, occidental sería la formalización de un museo, y en el contexto africano, esa es la campana que me toca ir ya, ¿no? En el contexto africano, por ejemplo, o en el contexto de algunas ciudades africanas, no voy a generalizar, sería la formulación del ritual como una institución, ¿no? Del ejercicio de crear una convención alrededor de una serie de ideas, de formular lo que alguien quiere desarrollar en términos de un contenido, de una experiencia artística, en la que no solo además se habla de la experiencia artística, sino que se le pide, de manera, como el ritual también hace, ¿no?, al espectador que intervenga, que desarrolle, que forme parte activamente de esa gestión, que sea participante más que observador, ¿no? Y entonces se crea la institución, ¿no? Esa gestión del ritual como, o de la ritualidad, digamos, como ejercicio, fue muy importante también para mi trabajo. Entonces, todo eso llega en un momento dado a Gotemburgo en forma de intentar pensar que si decidimos que es verdad, que la historia es un open work, como diría un trabajo abierto, ¿no?, que diría Humberto Eco, en el que cada uno al final puede intervenir, en el que cada uno puede poner dar su opinión o gestionarlo o darle la forma que quiera. Si decimos que es que podemos formular que la historia que sería algo fluxo, ¿no? No circular, sin ningún eje demarcador, ¿no?, que sea algo que podamos, que sea fluido, si lo hacemos a nuestra propia ventaja, la mía, la tuya, la del grupo, ¿cuál es el sujeto colectivo de la historia? ¿Sabes? Y para mí esa es la cosa crítica, ¿no? Una de las cosas que intentamos hacer, explorar con los artistas en esa bienal, cuál era el sujeto colectivo de la historia, ¿no? Porque si nos la inventamos, ¿cómo vamos a hacer que sea partícipe para todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que dije que tenía que suceder era que teníamos que escribir The History in the Making, ¿no? O sea, tenía que ver como los procesos de creación de la historia, y bueno, he hablado en otras ocasiones de Jean-Michel Troyot, que para mí fue muy importante, es un escritor haitiano cuyo trabajo está hablando del poder, habla de historias silenciadas y habla del poder de la historia, y habla de la capacidad que tenemos como individuos de transformar la historia, de transformar la manera en que la historia se escribe, más que nada, ¿no? Demostraciones políticas son parte de ello, cambios estructurales increíbles como los que tú cuentas de la escuela también, ¿no? Esos son formatos que nos permiten tener una… Que lo que nosotros pensamos que es una manera en la que la educación se debe de transmitir, en la que el conocimiento se debe de generar, sea permeable, ¿no? Entonces, en ese decidimos que queríamos hacer un espacio en el que pudiéramos hacer esa historia, que se pudieran analizar los procesos en los que la historia se escribe, y también pudiéramos hacer historia in the making, como os decía. Invitamos a Santiago Cirujeda, que es un arquitecto loco, no sé si ha estado por aquí seguramente, porque le encantan estas tierras, a producir una arquitectura. Santiago tiene un proyecto de arquitectura, o una metodología, digamos, que incorpora la técnica, ¿no? La tecné es parte de la reflexión, y el hacer la arquitectura, de hecho, ya contiene, digamos, la manera de pensar, de decidir, de reflexionar del colectivo. Cada una de las personas que está montando la estructura, los cimientos no, quizás, pero parte de cómo el diseño final de ese edificio va a ser, interviene de alguna manera en la definición que la arquitectura por la que la arquitectura va a ser generada, ¿no? Para mí eso era muy importante porque definía que todo lo que nosotros estamos hablando en términos de participación era ya evidente desde el hecho de crear el edificio. Y luego íbamos a hacer una programación que la dejamos en manos de Lulú Cherinet, que iba a hablarnos de más del contexto, iba a crear una estructura también metodológica por la que nosotros nos íbamos a reunir en mesas de trabajo e íbamos a invitar a gente a que discutiera temas como queer, poscolonialismo, medio ambiente, no sé, ¿qué más? Biopolitics, body politics, no sé, muchísimas cosas que tenían que ver con cosas que estaban afectando a la Suiza de ese momento, pero Suecia de ese momento, pero también internacionalmente. E invitábamos a gente que venía allí no solamente a hablar de su experiencia como experto, sino también a hablar de ellos mismos. Y la idea de que tú podías intervenir como experto, pero que estabas tú, o sea, que no era solamente digamos, el vehículo de una reflexión académica, sino que también quién eras formaba parte de todo eso, fue muy importante para la gestión de eso. También era un espacio de que tú te podías adueñar, lo llamamos la Casa de la Palabra. Y la Casa de la, bueno, House of Words en inglés, pero hacía reflexión sobre la Casa de la Palabra que yo había conocido de pequeña en Guinea también, que es un espacio vacío en el que, como una especie de plaza común, en la que la gente, en mi caso, la gente Ndowe de Guinea Ecuatorial se reunía para hablar de los problemas que preocupaban a la comunidad. Por supuesto, esa estructura que es muy tradicional tiene una jerarquía. Entonces, lo que hicimos era esto es como dirían los ingleses, Casa de la Palabra meets open mic, ¿no? Y entonces la posibilidad de también hacer como que ese formato tradicional fuese intervenido por algo que permitiese la improvisación más allá de escalas de, digamos, de jerarquía, hizo posible que nosotros en House of Words también ofreciéramos, digamos, la institución al público. Así que tú podías, si querías, tener House of Words para ti, organizar las conferencias que quisieras, podías entrar en House of Words y simplemente estar allí y dormir. Todas las reuniones que hacíamos eran reuniones comunales, comíamos juntos, estábamos juntos, etc. Esto para decir que ese es el gesto del, digamos, con respecto al contexto, pero también como el contexto de la necesidad de generar comunidades orgánicas con cada proyecto. Vale. Entonces me gustaría ahora enseñaros The Showroom, la web, que a ver si yo creo que entro en Firefox y así, ¿ya está? Esto es una, gracias, The Showroom.org. Es una organización que tiene 35 años de vida en Londres, que fue iniciada por artistas y que funcionaba inicialmente como pop-up exhibitions. Y que, iba a decir yo, ¿está? La web es un desastre en comparación con la de... No, en serio. No, no, no. La web del The Showroom es... Además tienes que poner The, porque no es Showroom, es The Showroom. Sí, sí, no sale... Sí. Pues sí, la web es un desastre, esto lo he heredado. Llevo allí 10 meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero es una organización que tiene 35 años de historia, que estaba inicialmente... O sea, empezó como pop-up exhibitions... No, .org. Ah, .org, ok, vale, vale. Con razón no salió. que lleva eso, decía, 35 años, que empezó con artistas que como pop-up exhibitions en Covent Garden, que luego David Thorpe, que es también el fundador de Chis and Hell, la llevó a Bethnal Green, sí, ahora está saliendo, y que además, después de eso... los últimos 10 años ha estado en la sede en la que está ahora, que es Edgware Road. Y Edgware Road es un sitio que está al norte de Londres, muy cerca de Paddington, muy cerca además también de un mercado que es el de Church Street. Tenemos un vídeo fantástico, pero creo que va a tardar mucho y lo podéis ver vosotros cuando queráis. Este es el proyecto que tenemos ahora de Navine Khan-Dossos. ¿Cómo se...? Sí, tú lo puedes manejar, porque como yo soy de Mac, no sé, los PCs me... Esto es un poco, para que os veáis las situaciones, es como una especie de, no sé si en alguna, si pones otra imagen puedes ver la universidad, la sede, ya empiezo ya mal de altura, cansancio, tal. Nada, pues, si te pones vete allí y pones The Showroom en Google Images, o sea, no, sal de ahí un momento, nada más, ponte una segunda pantalla, no quiero que pierdas eso. ¿Qué ha pasado? Sí, dices así, te pones The Showroom London y ahí saldrá alguna cosa. Solo saldrá, mira, ahora imágenes. Vale, o sea, simplemente para deciros que una de las cosas más fundamentales de este proyecto que a mí me ha fascinado siempre desde el principio. Es un programa que se llama, ahora aparecerá, que se llama Communal Knowledge, ¿vale? El Showroom como organización y sobre todo bajo la dirección de Emily Pezzi, que es la anterior directora, pusieron en jaque las ideas alrededor de la educación, pero también ideas alrededor de la producción artística, ¿no? En el sentido de que determinaban que en el Showroom se llevarían a cabo procesos de colaboración, criticalidad y de producción de arte y discurso, en el que se incluiría la comunidad. Y la idea es que de las cuatro, o sea, nosotros hacemos cuatro proyectos, grandes proyectos al año, y luego una serie de pequeñas comisiones que se desarrollarían algunas de las grandes producciones y las comisiones con organizaciones dentro del barrio. Como os decía, nosotros esto es un poco para que veáis cómo es The Showroom, es un sitio súper pequeño con una escala que te permite, yo no sé cuánto tiempo estoy hablando, dime, yo me enrollo con una persiana, que te permite, por ejemplo, yo creo que con estos 35 años de historia es una exposición, es un proyecto y una institución extremadamente bien respetada por la comunidad, sobre todo la intelectual y también parte del patronazgo, digamos, ¿no? Pero todavía, y sobre todo también en el barrio, o sea, nosotros tenemos, durante los últimos 10 años, por ejemplo, Showroom ha colaborado pues desde con la Casa Senior que está delante de nuestra, con organizaciones que apoyan a emigrantes que llegan a la zona, con la señora que tiene la comida Criol, con Project Alchemy, que hace que lleva, por ejemplo, a gente del barrio a diferentes instituciones de la ciudad, con muchos colectivos de jóvenes que intentan hacer desde fanzines hasta exposiciones, hasta conferencias y no tienen espacio en la ciudad donde hacerlo. Y esa realidad, para mí, que la hace también muy transdisciplinar a la institución, ¿no? Dentro del programa de Communal Knowledge yo quiero que sea la que defina, ¿no?, la institución enteramente. Entonces, una de las cosas que le comentaba antes a Miguel también, que para mí es fundamental, moving forward, es que una de las cosas que me di cuenta cuando volví, o sea, hice una serie de reuniones con la gente que había formado parte de esto, y la idea pues fue de reunirnos para hacer comidas o desayunos o tal, fue que en algunos casos muchas de las organizaciones que habían trabajado con el Showroom habían trabajado una vez en esos 10 años o dos veces. O en otros casos que a pesar de que todos durante una década habían trabajado con el Showroom, no se conocían entre ellas. Entonces dije, bueno, dos cosas fundamentales tienen que cambiar aquí. Tenemos que hacer proyectos a largo plazo y lo segundo es que tenemos que hacer proyectos en los que ellos se unan y nosotros no tengamos necesariamente, o que el arte no sea lo único necesario para que ellos se unan, ¿no? Entonces eso era fundamental. La otra cosa es que yo soy muy inquieta, un poco como Chus, un poco menos que Chus de esta manera. No se puede ser tan inquieta como Chus, pero me encanta producir proyectos, ¿no? Me encanta trabajar con muchos artistas y pensé, guau, 4 producciones al año, no. Es muy poco. Entonces pensé, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es que el Showroom se convierta en una agencia. Que sí es verdad que tenemos una metodología para trabajar con la comunidad inminente y el environment, ¿no? El immediate environment, ¿cómo se diría esto? Se me ha ido la olla ahora. Bueno, como que trabajamos con el contexto inmediato, suena mejor. Con el contexto inmediato, con la comunidad, trabajamos de una manera política, ¿no? Que era muy importante que fuésemos agencia también, ¿no? Que tuviésemos la capacidad de trabajar con artistas, no solamente, porque eso es muy neoliberal, presentamos un artista ahora y ya si te he visto no me acuerdo, pasas a formar parte de la historia de la institución y ya está, ¿no? Entonces una de las cosas que estoy intentando hacer es, no, nosotros vamos a entrar en diálogo esta es mi primera vez como directora de un espacio, no sé si me va a salir, me preguntan en un par de años. Pero la idea es que si hemos tenido conversaciones desde hace 20 años con gente del sector, pero también con intelectuales, con activistas, con environmentalistas, con políticos, etcétera, que esas conversaciones sean parte de lo que nosotros tengamos ahora y que podamos trabajar con gente más de una vez en varias capacidades, ¿no? La idea de eso también es poner en valor una cosa que me parece fundamental y es el hecho de que poner en conocimiento el trabajo de un artista, es darle un valor público, es fundamental y es lo único fundamental, ¿no? Es decir, un poco decir, perder la jerarquía de que la exposición es la única manera o el único vehículo para hacer eso. Eso es mi cometido. Si consigo hacer eso, si consigo que el mundo vea eso, que los artistas no tengan la ansiedad de que tiene que ser que tengan... Porque, por ejemplo, ahora os pongo el proyecto de Navine, si no te importa, que es un proyecto en el que estamos... Navine Khan-Dossos es una artista blanca, lo voy a decir así, británica, que lleva mucho tiempo viviendo, es ella, esta chica que está aquí arrodillada, que lleva mucho tiempo viviendo los últimos 5 años en Atenas. Sí, puedes entrar un poco. No tenemos imágenes del... O sea, hay varias imágenes que han ido pasando que puedes ver, pero bueno, este proyecto en especial está mirando a una de las... Porque, por supuesto, como decía antes, tiene mucho contenido político, ¿no? El showroom tiene esta cosa de también de generar discurso, de generar diálogo, de generar conversación. Y entonces, mis conversaciones con Navine, que es alguien que ya estaba... planteado, o sea, como posible, ella fue muy dura, ¿no? Decir, bueno, yo estuve en conversaciones con Emily, nunca se habló de nada, y dije, pero me gustaría hacer un proyecto contigo. Entonces, bueno, nos sentamos a hablar, yo si has entrado en una conversación con la institución, estoy encantada de hacer el proyecto contigo, pero tenemos que hablar de cómo, y porque ella está trabajando sobre, sobre Prevent, que es una, ¿cómo se dice? Policy, eso no me sabe. Es una política de prevención contra la radicalización en Inglaterra. Empezó en 2004 y la cuestión es que ella lleva más de 1 año y medio investigando sobre esto, trabajando con gente de diferentes sectores, desde profesores en escuelas primarias, de profesores en escuelas en universidades, gente de la salud, ¿no? Del NHS, pero también investigadores que están en varios sectores de esto, porque... a partir de un momento dado, creo que es en 2015, no, casi desde el principio, en 2015 hay una renovación de la política, ¿no? Pero desde el 2004 el gobierno inglés, de una manera que no se hace, creo que en ningún otro gobierno, crea, no es una ley, es una política, ¿no? Es decir, crea un marco, ¿no? legal en el que universidades, escuelas primarias y secundarias y centros médicos de salud y cualquier tipo de doctor tienen que... nombrar, o si ellos creen a alguien, ¿no? Tienen que poner a alguien en una lista, digamos, si ellos consideran que esa persona puede estar expuesta a la radicalización, ¿no? Entonces Navine llevaba 1 año y medio haciendo esta investigación y ella es una mujer blanca que está hablando de unos contenidos que supuestamente, y digo supuestamente porque en el fondo ese escenario que es como una distopia, ¿no? De la distopia de Philip Dick, Minority Report, ¿no? La idea de precriminalización, ¿no? Que está invadiendo la realidad británica, es una parte fundamental de la manera en que ella se acerca a esto, ¿no? Pero como si te vas, por ejemplo, a los eventos, ¿no? Una de las cosas que hicimos ayer precisamente, estábamos en una conversación con Navine, con la Baroness Jones. Esto es, sí, tienes que irte a Was On. ¿Te vas a Was On? Sí. Con esta, o sea, una de las cosas que dijimos es que el proyecto era como una plataforma y ella de hecho creó en el espacio un espacio organizacional, ¿no? Es como una organización, como si fuera la sede de una de estas sedes sociales, de estas organizaciones en las que alguien iría a preguntar y a encontrar información. Y si subes un momento para que vean en las mesas que veías antes, está todo el archivo de estos, son 4 mesas grandes, todo el archivo incluyendo todas las pólizas las políticas de Prevent están ahí incluidas para que tú puedas verlas, leerlas, fotocopiarlas, te las puedes bajar, si quieres puedes formar parte del grupo de Reading Group que hemos creado. Navine, hay que decir que todo el imaginario visual que tenéis ahí son todos los logos, porque una de las cosas que hizo el gobierno británico también fue no darle forma visual a la ley, al marco legal. Simplemente le dijo a las autoridades, esta es la política, ustedes tienen que seguirla y simplemente invéntense la manera de cómo se lo hacen llegar a su constituency, ¿no? Todo el mundo hizo... O sea, mi reflexión sobre eso es que si tú la haces a nivel nacional, defines una política racista, que es nacional. Si tú la haces a nivel regional, cada uno determina por el contexto cómo tiene que verse cómo se tiene que hacer esa reflexión. Entonces, todo lo que veis ahí son manipulaciones, versiones de varios de los... Y ya puedes subir un poco para que veamos lo otro. De varios de los... es como una especie de ella... Es una artista que trabaja con geometría y con aniconismo. Ah, no, ya déjalo así si quieres, porque aquí veis, tenéis un poco la idea de todos los eventos que se han hecho alrededor de esto. Algunos, hay muchos más. Pero quería mostraros en especial este, y con eso acabo porque creo que ya estoy comiéndome mucho el tiempo, que básicamente muestra, ¿no?, la huella del Touch ID, ¿no?, del Mac, ¿no?, de todos los Apples y toda de la manera en que nosotros tenemos de acceder a uno de los elementos que es el cargador de nuestra privacidad en estos momentos, que es nuestro teléfono móvil, y que las muestran con un candado abierto, ¿no?, que es como una especie de incitación a que realmente tu privacidad puede estar a la disponibilidad de las autoridades. Eso fue salió publicado como si fuera uno de los de las maneras en los que advertising, uno de los anuncios que la policía, ¿no?, Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, definía, ¿no?, cómo iban ellos a utilizar Prevent. Por supuesto, creó un altercado increíble. De hecho, Navine se reunió con Scotland Yard antes de empezar la exposición, etcétera. Y que la exposición, como os decía, ha ido cambiando, ella ha ido añadiendo todas estas pinturas, ha habido gente del público, de otras asociaciones que ha venido, ha pintado con ella, durante 8 semanas ella ha estado en el espacio haciendo eso. Y al final esta imagen la quitaron de la campaña. En fin, todo esto para deciros que todo eso que era como el mirarse al espejo, un poco lacaniano casi, mirarse al espejo y decir soy un sujeto poscolonial, cuál es el contexto en el que desarrollaré mi práctica y en donde me desarrollo como persona, está también dentro de la manera en que miro a cómo la institución va a reflexionar sobre las diferentes comunidades que nos rodean, pero también las que constituimos, ¿no? Y entonces la idea es como de generar una serie de proyectos, de generar conversaciones con colegas del resto del mundo. Y nada, dejo aquí. Gracias. Solamente quería remarcar que me ha gustado mucho la manera en la cual han enmarcado las presentaciones y cómo han finalmente terminado haciendo una reflexión sobre las instituciones que actualmente lideran. Y yo creo que es importante porque habitualmente uno cuando viene a escuchar a curadores, lo que espera escuchar son exposiciones, básicamente, ¿no? Creo que es la idea como muy habitual de lo que un curador te va a hablar, de una muestra, ¿no? Y justamente es importante pensar que en realidad el trabajo del curador tiene una cantidad de dimensiones que exceden lo puramente exhibitivo, ¿no? Y en realidad pensar lo exhibitivo termina siendo como un pequeño fragmento de un conjunto más amplio, y creo que ha sido importante también pensar cómo están reinventando ustedes el espacio en el cual están trabajando. O sea, cómo hay un trabajo de rediseño, de reingeniería intelectual, administrativa en cierta dimensión, como decía Chus, legal, que tiene una cantidad de pequeños recovecos, ¿no?, que implica negociar con una serie de instancias, protocolos, aparatos, y en tu caso también, ¿no?, cómo aterrizar en la institución y justamente pensar qué estaba ocurriendo, ¿no?, pero el ejercicio mismo de reimaginar la institución teniendo muy presente de que, como tú decías, Elvira, se está produciendo un tipo de infraestructura, ¿no?, que va a tener efectos públicos, ¿no? Y eso es una conciencia muy clara, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad asumimos cuando trabajamos en determinados espacios y cómo podemos reinventar esos espacios? Creo que esa es realmente una labor esencial, y creo que además si no nos atrevemos a reinventar los espacios en los cuales estamos trabajando, y esos espacios además se hacen llamar espacios de arte o espacios de arte contemporáneo, realmente no estamos haciendo nada. Porque el arte o el arte contemporáneo justamente exige reimaginarlo todo, ¿no? Y yo creo que ahí hay como justamente un desafío importante, ¿no? Así que bueno, voy a abrir la conversación. Si hay preguntas o comentarios o consultas de pronto específicas sobre cosas que sean, o críticas, insultos, dice Chus, bueno. Hola. Gracias por las dos presentaciones, estaban geniales. Creo que, como decía Miguel, tal vez esperaba escuchar de exposiciones, pero fue más refrescante como escuchar de otras cosas. Mi pregunta iba más hacia tal vez como un balance, o vos hablabas, Elvira, de que pasaste por historia del arte y tuviste que pasar por toda esta parte académica para luego hacer este tipo de proyectos. ¿Cómo han sentido las dos, tal vez de un trasfondo académico? Y que lo estoy preguntando aquí, que estamos en la U y todavía hay mucha gente en formación, ¿cómo balancean eso, digamos, tal vez esas pasiones investigativas o esas ganas de llevar a cabo investigación sobre temas específicos con la producción a nivel burocrático estatal suizo, que son súper como relojes, ¿no? O sea, como cómo balancean eso, cómo ven el rol tal vez de la producción dentro de la curaduría, qué peso tiene y cómo también hay que asumirlo, no sentir que uno está sacrificando, pero no sé si les ha pasado eso, como sentir que sacrifican algo por asumir un rol tal vez de producción más intensivo. Ah, no, me parece una pregunta genial. Quería, o sea, había una cosa que habías dicho, recuérdame tu nombre, Pablo, antes, que era como algo así, que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, ¿no? De la confrontación de saberes, ¿no? Que tiene que ver con eso, es decir, cuando uno... Yo te digo, yo llegué a la historia del arte de casualidad, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que encontré un sujeto sobre el que escribir. Y de hecho lo primero que hacía, nosotros hacíamos exposiciones en la universidad, en los espacios de la universidad, en las esquinas, en los jardines, porque no había salas de... No había artistas y no había salas de arte. Entonces había como un reclamo que querías una necesidad estética, una reflexión estética que queríamos llevar allí. En ese momento, yo creo que nunca he querido ser estudiante ni académica ni nada. Lo que pasa es que sientes que es como de, oh, tengo que hacer lo que me piden para poder hacer lo que quiera. Y entonces como estás constantemente... Y siempre digo, fui una mala alumna, pero ustedes no hagan lo que yo digo. Porque luego lo digo en contexto universitario y todo el mundo es como... No, porque al final las carreras valen... Estamos en un mundo en el que las carreras valen algo y hace falta eso. Pero sí que es cierto que sí he visto... hace falta la universidad para que uno la pueda contestar, ¿sabes? Para crear una contranarrativa tienes que tener una narrativa. Y la universidad, la academia, la formación, una determinada formación, si tú consigues pasar por ella, verle los ejes, ¿no? Las grietas y intervenir esas grietas, para mí es fundamental, ¿no? Entonces sí que es cierto que en esos aspectos sí he sentido, o sea, yo no he sentido nunca una libertad como la que siento ahora, que es una libertad mediada, porque todavía tengo que conseguir dinero para el showroom, tengo que hablar con Patreons, tengo que sentarme con millonarios... de entretenerlos, tú sabes. Las tengo que hacer. Pero eso es una realidad que tengo que seguir. O sea, sería estúpido pensar que no tienes que pasar por eso para poder obtener lo que quieres. Siempre hay algo que... Siempre tienes que pagar. Con algo. No con tu alma, nunca te vendas el alma. Pero siempre tienes que pagar con algo. Cuando yo hice televisión hace mucho tiempo, ¿no? Y después de 2 o 3 programas estaba siempre agotada. Y le dije a la productora... Entiendo que la gente lo que quiere es, me quiere a mí, pero yo no me quiero dar. O sea, hay una parte de mí que yo no quiero entregar. Y entonces ella dice, bueno, pues actúa de ti misma. ¿Vale? Entonces, no, es que fue uno de los... Esa mujer me dio 2... Yo nunca se lo he agradecido lo suficiente, creo. Pero me dio 2 consejos en su momento, una productora de televisión, ¿eh? Me dijo eso, actúa de ti misma, que me sirvió en el programa, porque entonces te inventas un personaje de ti y haces eso. Tú sigues siendo tú. Lo que pasa es que tú eres una tú que entiende las circunstancias en las que tienes que hacer el performance y performs, ¿no? Y luego la otra fue que tuviese una especialidad. Entonces fue cuando dije, ah, ahora entiendo por qué mi profesora me dijo que estudiase arte africano. ¿Sabes? Porque de esa manera tú también determinas un modo de ver el mundo que no va a ser el único, porque siempre nos creemos que todas esas cosas nos limitan. Es simplemente el principio. Sigo haciendo cosas, o sea, uno va y viene a un montón de cosas. Yo después de hacer la reflexión, ahora hacemos los refs en the UK, ¿no? Haces el ref que te permite hacer como esta reflexión para ver cuáles son el impacto que has tenido fuera de la academia. Y me doy cuenta que he estado haciendo las dos cosas durante 20 años, las mismas 2 cosas. Activar historias que estaban, o sea, que no se habían, no me salen las palabras hoy, overlooked. Olvidadas, sí, que no se habían tenido en consideración, tanto historias como protagonistas de esas historias. Y la otra, ¿no? A través, por ejemplo, un montón de artistas africanos, un montón de el arte africano en sí, como estructura, como narrativa, etcétera. Y la otra es como de mirar a la intervención del ciudadano en el espacio de gestión de la ciudadanía, ¿no? Desde muchos aspectos. Y este proyecto, por ejemplo, da eso. Solo para decirte, para responder a tu pregunta, ¿no? Que es verdad, que sí es cierto que uno tiene que estar como driblando, como en el básquet, ¿no? Botando ahí, para conseguir lo que quieres, asentando el contexto en el que ese deseo se produce, ¿sabes? Y saber y entender que aunque tú hagas, siempre tienes que tener buenos amigos que te recuerden quién eres. Porque después de 4 cenas con los millonarios empieza a tener como sensaciones de entitlement. Entonces, tienes que volver al sitio de la humildad. Todo para decirte que tú puedes ser un estudiante, que sientes que a lo mejor no puedes pasar la carrera, que no sé qué. Termina, porque eso te va a ayudar. Y luego, no, tú no sabes lo que, de todas las cosas que el tipo pesado de medieval, que no sé, ¿para qué me sirve si yo lo que quiero trabajar con mi Pepito fulanito que hacen performance contemporánea? No sabes. Terminas. Eso tiene un lugar social también, un lugar económico, no digamos, un lugar político. Y luego tú haces lo que quieres. Tú puedes hacer lo que quieres dentro de eso también. Pero también puedes decir, como algunos estudiantes que tú decías, o la gente en Suiza, como tú decías antes, que deciden no ir a la universidad. Hay otras formas, ¿no? De nuevo, ¿no? Confrontarnos con otros saberes que están, o van a otras universidades, ¿no? Confrontar con otros saberes. El mío es intentar que desvirtuar al máximo el canon occidental y traer otras prácticas y otras epistemologías al mundo del arte. Hay cosas que yo no puedo hacer si no estoy vinculada a Goldsmiths. Yo sigo vinculada a Goldsmiths aunque esté dirigiendo, porque quiero seguir metida en la academia para poder transformar la academia. A lo mejor no quiero estar tanto tiempo en la academia porque me considero más curator que académica, pero tienes que estar ahí un poco, ¿sabes? En fin. No, yo seré más corta. Bueno, para mí lo que era fundamental es que dentro de lo que es el mundo del arte siempre se habla casi sistémicamente, como si entendiesen el sistema, y dentro de la academia siempre se habla de los movimientos sociales como si los entendieran, pero en realidad de lo que no se habla es de todo lo que no existe dentro de esos discursos y dentro de lo que no hay dentro de esos formatos. Entonces, entrar de algún modo dentro de lo que os explicaba con el instituto significa entender realmente una totalidad que incluye formatos, que no son formatos simplemente coreográficos o formatos formales o formatos que implican una conectividad, sino que implican también una contractualidad. Entonces, incluir la contractualidad y la legalidad dentro de los discursos es fundamental para poder entender lo que excluye también el discurso sobre los movimientos sociales y entender la criticalidad, porque claro, es difícil hablar de igualdad si no se sabe exactamente cuál es la base legislativa sobre la que es posible. Es muy difícil hablar de los distintos formatos que vamos a utilizar si en realidad solo estamos hablando de si va a ser talking heads, mesa redonda, o si vamos a hacer una maratón, o si realmente lo que queremos estar estableciendo es otros formatos realmente de transmisión y cuáles son, es decir, los experimentos que hay que llevar a cabo y cuáles son los marcos legales y, que los hace posibles. Entonces, desde ese punto de vista, igual que Elvira, coincido en que tomo mi trabajo siempre como si fuera una investigación sobre una posibilidad. Me meto en esto porque en realidad yo lo que quería hacer, después de hacer muchas exposiciones y haber estado trabajando en la Documenta 13 con Caroline Christoph, casi de cocomisaria, lo más importante para mí era ver hasta qué punto no voy a ser una especie de loro que vuelvo a repetir los lugares comunes de la curaduría sin haberme metido y arremangado en un lugar que en realidad tiene poco que ver a nivel público con las exposiciones y muchísimo que ver, porque cómo no va a tener que ver el lugar donde se forman los artistas y la producción, cómo es posible pensarlo así, es decir, por qué lo ignoramos, por qué lo pensamos de un modo distinto, por qué creemos que en realidad solo son artistas cuando acaban dónde, empiezan dónde, cuál es el terreno realmente que distingue el hecho de que haya un 60% de mujeres y realmente haya incluso a veces un 70% y sin embargo eso no se traduce ni en los organigramas ni en las exposiciones. Es decir, eso realmente depende de los movimientos sociales que se enseñan en las universidades. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que lo hemos aprendido y luego no lo practicamos con el cuerpo, no lo practicamos con lo que realmente sentimos, porque nos sentimos. ¿Dónde está esa empatía? ¿Dónde se crea? ¿Se crea en el aula y desaparece luego? Me refiero, todo el malo es el mercado. Es imposible pensar que el mal viene del mercado solo, o que ese mal no se establece realmente en ese tipo de lugares. Con lo cual entiendo que el trabajo siempre hay que llevarlo con pasión, y que meterte en esto significa realmente no solo querer cambiarlo, sino realmente querer comprenderlo de modo que en la comprensión se produzca una especie de muerte por asfixia. Es decir, no que cambies a la institución, sino que la quieras tanto que le pase algo, porque la estás queriendo mucho. Y eso es lo que yo siento en estos momentos, que es que lo quiero mucho. Tengo una pregunta para Chus que estaba pensando antes también, en relación a esto justo que has dicho ahora, ¿no? Que pensaba, cuando tú formalizas la institución ahora, ¿qué herencia quieres que deje? O sea, todavía vas a tener, o sea, el futuro, no quiero decir que sea post-Chus, pero me refiero... ¿Cómo? Porque una de las cosas, ¿no?, los problemas del nuevo institucionalismo es la cuestión de cómo el curator estelar se queda allí como la cosa, ¿no? Y vosotros sois, por ejemplo, TEORética, o lo que queremos hacer en el Showroom, un poco lo que contabas tú, aunque es cierto que tú has definido un poco el instituto. No sé, vale. Decía, porque es la cosa de trabajar en común y salir de la idea de que el curador, cuando se va, la institución como que tiene que reinventarse de nuevo, que también creo que se tiene que reinventar, ¿no? Quiero decir, lo bueno para mí del Showroom es que lo suficientemente vaga, para que, o sea, tiene una historia que es vaga en el sentido que es amplia, que me permite gestionar y reinventarla, pero también que tiene una idiosincrasia que puedo seguir, ¿sabes? Entonces hay partes de muchas cosas que me hubiera gustado que se quedaran en la institución y se fueron con la gente que las puso en pie, pero otras que están ahí. Entonces me planteaba, ¿cómo lo ves tú eso? Cuando yo me vaya... no va a quedar nada, no va a quedar absolutamente nada, pero no porque sea una comisaria estrella, que no lo soy, ni nada de esto, ni que tenga que ver solo por un solo factor, que lo tengo muy claro desde hace muchos años, soy una mujer, no va a quedar nada, no va a quedar nada de eso, porque soy una tía. Si fuera un tío, quedaría una memoria de que un hombre llevó eso, tampoco queda nada, pero queda la memoria del hombre. Cuando se va la mujer, no queda nada, ni eso queda. Y that's it. Igual TEORética, Virginia ha tenido esa suerte, se le ha creado un monumento, pero esa esperanza de que quede, aunque tú fomentes todos los pensamientos estructurales, yo soy una persona básicamente ferroviaria, creo vías, pongo trenes, estaciones, cambio luces, o sea, en realidad debería quedar, porque no hay nada que sea abstracto en todo esto. Y sin embargo no va a quedar nada. Y la esperanza de que quede... pues la puedo tener, porque es gratis y está libre de impuestos. Pero realmente la responsabilidad es compartida, no depende de mí. Entonces depende del receptor. Entonces yo no puedo medir lo que el receptor quiera quedarse. Es imposible, es muy difícil. Entonces yo me acuerdo cuando trabajaba en el MACBA, no podías pasear por los pasillos sin que la gente hablase de algo que el anterior director, que es Manolo Borja, hoy director del Reina Sofía, implantó en los medios. Él una vez en una rueda de prensa dijo que lo más distintivo del MACBA es el modelo MACBA. Y eso se quedó pegado, como si fuera una lapa, a la cabeza y a la epigenética de todo el sistema mediático español mediocre, pero absolutamente efectivo y franquista, que realmente repetía que lo específico del MACBA es el modelo MACBA. Entonces, yo solo puedo aspirar, porque mido también 1,53 m como él, también autoritaria, franquista, que con esa esperanza quede el modelo Chus. Pero aparte de esa abstracción, supongo que poco más. Bueno, a ver, vamos a tomar como 2 o 3 preguntas, porque tampoco queda tanto tiempo, así que cogemos las 3 preguntas y ya responden. ¿Quiénes son? ¿Quién adelante? Lo mío es pregunta, es un comentario. Pero vamos primero con ella y voy para hacia adelante. Gracias. Tengo una pregunta para ambas, y quisiera tal vez que se abordara desde sus perspectivas. Ambas de alguna manera hablaron de comunidad. Conozco el trabajo de Showroom, entonces sé que es un trabajo que se posiciona desde esa comunidad del barrio, y en el caso de Chus, pues es la comunidad estudiantil, ¿no? Y también la comunidad de Basilea, que me imagino que de alguna forma participa en la universidad. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que hace una institución que se está generando de nuevo, o cómo hace una institución en sí que participa en un lugar específico para activar o para participar de una comunidad que ya existe, ¿verdad? Porque sería mentira pensarlo al revés, que la comunidad existe por el lugar. Entonces, ¿cómo hace una institución en el caso de las instituciones de ambas, para participar de una comunidad ya existente y formalizarla de alguna forma como un espacio para la comunidad. Bueno, pues tengo una manera breve de responder a eso. Ah, sí, sí. Digo que estaba diciendo que tenía una manera breve de... porque es una muy... Es pregunta de examen de oposición. Exacto, te iba a decir. No, como dirían los ingleses, overtime, ¿no? Pero creo, para mí la respuesta breve es creando condiciones de confianza. Tú tienes que ganarte su confianza. Yo cuando ahora llego de nuevo, o sea, yo corro el riesgo de que, la gente vea como algo, bueno, pues llegar a una nueva directora, ya no nos van a hacer ni caso, ¿no? Es decir, tú tienes que regenerar los votos, como con los maridos, ¿no? Lo siento que hago todas estas metáforas muy simples, pero es como... Es muy importante, la decisión matrimonial. Es fundamental, fundamental. Yo te digo, una vez cuando me quejé al mi line manager, cuando ya me iba a ir de la Tate, que me estaban haciendo un contrato, le dije, es que ustedes son como un mal marido. Tú me dices que me quieres, pero luego no pones la lavadora, no friegas los platos. ¿Sabes? La gente está con los grandes gestos. No, eso es muy importante. Hay una cuestión del gran gesto y muchas de esas instituciones son sobre el gran gesto. El showroom, y yo creo que lo que tú estás haciendo también, es el gesto cotidiano, es lo de todos los días, es lo de vente a tomar un café. Nosotros tenemos una librería que está abierta al público, que la gente puede ir allí, ir cuando quiera. A veces los señores de 80 años que viven enfrente vienen y hacen yoga en nuestro espacio. Nosotros le pedimos las sillas cuando no tenemos sillas suficientes para hacer las conferencias. Hay otras cosas mucho más complejas que hacemos que tienen que ver con cómo se desarrollan proyectos de social engagement o proyectos que persiguen, ¿no?, la justicia social. Pero es una cuestión de crear espacios de confianza. Es lo más breve que puedo decir. Brevemente. Lo primero que hice es eliminar la noción de estudiantil, porque la comunidad estudiantil, me refiero, como el mundo está totalmente profesionalizado o embobado con la idea de profesionalización, lo mejor era que todo el mundo fuera artista. Como la comunidad era artística, pues entonces se creaba lo que realmente se está desprogramando, que es la idea del... hay una renacionalización del mundo. Como esa renacionalización del mundo es un hecho, es interesante apelar a una comunidad como la artística, que siempre ha tenido como una especie de raíz internacional por excelencia. Entonces, ver cómo en realidad no puede ser local en un lugar como Suiza, por lo que explicaba esta mañana, en parte es el hecho que no existe Estado nacional como tal, y apelar a lo local sería apelar a pura nada. Entonces, lo que me di cuenta, con un ejemplo muy sencillo, es ver que, por ejemplo, los programas públicos que son internacionales y que generamos no son a partir de las 6 y las 7 de la tarde, porque en realidad mi público no es la sociedad civil como tal, sino los artistas. Y la mayoría de artistas tienen ese tiempo. Es decir, de repente el auditorio estaba lleno de artistas, algunos estudiantes y muchos otros amigos de esos artistas que estudian, y muchos otros que ya habían dejado de estudiar y que sentían que estando sentados a las 10 con los otros, estaban volviendo otra vez a su familia, y que con lo cual se generaba una organicidad dentro de esa colectividad, que era lo que generaba la comunidad. La comunidad como tal ni existía, pero la organicidad la crea. Es decir, el hecho de que existe una lógica orgánica de relación hace que se cree una especie de sentido de la posibilidad y de que tiene una relevancia para ti. Y eso es algo tácito, eso es un contrato que se crea de una forma inmediata y que no hay que renovarlo todo el rato como los americanos. Es decir, no hace falta levantarse, ¿sabes? No es Alcohólicos Anónimos. No tienes que levantarse y sí, soy artista, yo estoy aquí en este auditorio porque realmente soy artista. No hace falta. Todo el mundo lo sabe quiénes somos. Entonces, la legitimación es automática, y eso hace que mañana también vuelvas porque estás bien. Y eso básicamente es lo que crea un comportamiento distinto. Y el comportamiento es lo más importante, más que aquello que digas. Vamos a pasar, creo que había un comentario aquí. ¿Sí? ¿Quién será? Gracias. Que me sentí bastante identificado con algo que dijo Miguel y con algo que dijo Elvira, y es, en principio, cuando hablan de curaduría uno piensa en exposiciones, ¿no? Pero el arte en este momento responde a otras lógicas y a otras necesidades que tenemos. Y si el arte contemporáneo en este momento nos brinda la posibilidad de cuestionar, de provocar, de tener otras visiones del mundo, ¿por qué no hacerlo? Y esto viene directo a lo que dice Elvira sobre los espacios, que cuando ella empieza en una universidad, pues hay que buscar jardines, hay que buscar otros sitios, y que en este momento en The Showroom llegan otros públicos también a hacer suyo el espacio. Y es que si el arte está respondiendo ahorita a otras necesidades, ya no nos podemos subordinar al espacio blanco del cubo blanco que ejerce cierta autoridad sobre los individuos. Evidentemente necesitamos otros espacios, e incluso la calle es un territorio político que debe ser nuestro y que desde ahí se puede ejercer también el arte. Eso, gracias. Pasamos a la sangría. Pues con sangría que sabe mejor. ¿Alguien más? Pues listo, las palabras institucionales de muchas gracias y tomémonos un vino. Sí.